Como dice el título de este video, en el episodio de hoy te voy a explicar para mí cuál es la mejor y más importante herramienta en todo el mundo audiovisual. Pero bueno, antes de empezar, como es usual en estos vlogs, primero te tengo que soltar el rollo. Y el rollo que te voy a soltar hoy no era ese, es este: Viste mi pared de negro. <laughs> Rueda timelapse de Antonio eh, pintando su pared de negro al ritmo de la música de los 80. y el resultado final Bueno, muy buenos días Bueno, más bien noches Mi nombre es Antonio Wimmer y yo soy el creador de la productora audiovisual Wimmer Films establecida en Madrid hace unos dos años aproximadamente y en este canal de YouTube lo que hago es documentar, como ustedes saben, cómo hemos llegado de nada a un poquito más de nada. Y literalmente he documentado todo el proceso, así que pueden ir a ver todos los videos del canal de YouTube para que vean cómo hemos llegado hasta acá. El video de hoy es muy emocionante para mí porque es mi primer video en el que voy a hacer un review de un producto que me envían, como mencioné en algún blog pasado. <laughs> ¡Locura! Miren lo que me acaba de llegar. Hollyland Mars 400S Pro. <laughs> no está patrocinado este video porque no me están pagando para hacer este review, pero sí me enviaron el producto gratis y me dejaron quedármelo. Ahora, el tema es el siguiente. Por cierto, es el producto. Hollyland. Esta es la empresa que me acaba de enviar este producto. Específicamente me envió este. Antonio, entonces, ¿por qué me estás mostrando dos? Porque este me lo compré yo hace un año <laughs> con mi dinero. Me compré el Hollyland Mars 400 y te estarás preguntando qué es esto esto te lo explico en el video. El punto es que quiero que sepas que antes de empezar cualquier cosa este producto me lo enviaron en la empresa Land Mars porque son increíbles literalmente me escribieron por Instagram. El video de hoy lo que quiero explicarte es la herramienta más importante desde mi perspectiva que necesitas para crecer en la producción audiovisual. Mira este video. Me voy para siempre. Un paso fuerte. Este video fue hasta la fecha nuestro proyecto audiovisual más grande. Fue dirigido por Tico Barnett y yo fui el director de fotografía, el productor, el. Un poco la mente detrás un poco. Este artista es un artista súper conocido en España que se llama Chuso Jones. Cuando él llega al set y empezamos a hacer el video, llegan también managers de Chuso, de la discográfica donde él trabajaba. Y también llegó al set otros amigos de Chuso Jones que eran de nada más y nada menos que de Sony. Y lo primero que me preguntaron a mí, como el coordinador del proyecto, es que dónde estaba el video Village. Y yo que la aldea del video, a ver qué es eso, ¿Cómo como no tengo ni idea de qué me estás hablando, esto es un set de rodaje. <laughs> como te digo, hemos llegado de nada, un poquito más de nada, ¿no? hemos aprendido. Ahí fue cuando yo empecé a entender que nos falta por aprender. Todo se ve espectacular, pueden incluso ver el video de Chos Jones abajo. Yo lo que intento hacer con la productora es constantemente invertir dinero. Gano dinero, algo para mí para poder comer y el resto lo reinvierto en el negocio para poder seguir creciendo. En muchas ocasiones he dicho que yo invierto más de lo que cuesta un videoclip en muchos videoclips para hacer proyectos más caros, para que me lleguen proyectos más caros y así una escalera, ¿no? Entonces siempre estoy a la búsqueda de oportunidades para invertir en equipos, en oportunidades, en personas, en proyectos. Llega un punto donde la gráfica de calidad que te pueda aportar una cámara y el siguiente paso es una diferencia económica demasiado grande. Por ejemplo, yo estoy grabando con la Panasonic Lumix GH5, ¿verdad? Si yo quiero mejorar la calidad de, de esta cámara, tendría que gastarme 10.000 euros para comprarme una Panasonic EVA X1, algo así, una cámara de Sino. Sin embargo, va a mejorar un poquito la calidad. Cosa que, como ustedes saben, no me importa tanto. Me importa más es toda la experiencia. Una de las cosas más importantes que tú tienes que hacer es evaluar los puntos en lo que puedes mejorar cada proyecto. Y con todo el equipo llegamos a la conclusión que era la comunicación. Desde que todos llegáramos temprano hacer una hoja de producción correcta. Desde que todos pudiésemos hablar correctamente en el set, tener walkie-talkies. Desde entender cuál es el orden a la hora de grabar. Primero se dice cámara, luego acción y luego playback. Cosas así. Ese tipo de, ese tipo de instrucciones son las que tenían que quedar más claras. Por eso te digo que la herramienta más importante para crecer por lo menos en la etapa en la que yo estaba no es una mejor cámara no es mejores luces no es un mejor audio es comunicación y como te digo va desde walkie talkies hasta entender cuál es el mejor canal para comunicarte con tus clientes para comunicarte con tu equipo de trabajo de incluso a nivel de comunicar y entregar los productos finales todo eso tienes que pensarlo bien para mejorar tus procesos de cómo te comunicas bien con tu equipo y con tus clientes. Si yo hubiese sabido esto en el rodaje, cuando me hicieron esa pregunta de dónde está el video Village, yo hubiese entendido lo que necesitaban, lo que querían esas personas de la discográfica de Sony. Resulta... Que un Video Village es un sitio en el set que aparentemente es lógico y es como algo que está sobreentendido que va a haber en sets de, este, de esta calidad, de este calibre, en donde el cliente e incluso el director está ahí viendo la imagen en tiempo real inalámbricamente. Bueno, a veces con cables, con cables SDI, pero usualmente inalámbricamente y está alejado. O sea, la cámara está por allá grabando por allá y está el director viendo la pantalla. De lo que está viendo la cámara que está por allá. Y está sentado con el cliente revisando cada uno de los detalles. Y mi primera impresión fue pensar, eso debe ser carísimo, porque eso lo ves en los detrás de cámaras de películas de Hollywood. Eso, eso debe ser inalcanzable. Entonces empecé a buscar y una marca que se llamaba Teradek. Algo así, que es como que la más pro, la más popular. Y estamos hablando de los 4.000 euros, algo así, de lo que costaba enchufar un aparato de la cámara para poder emitir una señal inalámbrica al otro lado de la habitación. Y sinceramente, 4.000 euros a mí mismo me los gastaba en otra cosa no en transmitir la señal y semanas después, no sé cómo fue que me enteré si por un vídeo de YouTube o algo así que había otras marcas que están saliendo otras marcas al mercado que eran básicamente lo mismo pero increíblemente baratas y accesibles o sea, el precio-valor que no tenía sentido y yo hice semanas de investigar para ver cuál era el engaño porque no tenía sentido que esto fuese tan costoso y esto es igual de bueno y es un décimo del precio y fue ahí cuando encontré esto el Holy Land Mars 400. Fue un producto que me hizo que mis proyectos fuesen muchísimo más profesionales. Y se pagó solo este producto. Porque cuando tú proyectas a un cliente una sensación de tanta profesionalidad y lo mimas tanto de mira aquí tienes tu silla tienes tu mesa tienes tu televisión donde puedes ver todo en tiempo real te vas a ahorrar demasiados problemas en postproducción porque el cliente aprobó todo lo que vio en producción te ahorras tener que consultar con el artista voltear la pantalla o sea es un rollo mostrar los videos y quedarte hasta la postproducción sin saber si está bien o mal <laughs> yo entendí que tienes que evitarlo pues este paradigma te cambia todo eso el Holy Land Mars 400 lo usé durante como un año y medio en todas mis producciones, desde videoclips musicales con David Ruiz, Alfonso La Cruz de Operación Triunfo, eh, comerciales, todo tipo de videos, siempre me llevaba separado para mostrárselo al cliente, al artista, incluso al mismo set, por ejemplo, cuando Lucho, nuestro director de arte, está montando un escenario, yo le puedo mandar a él una señal que él puede ver en su móvil, porque de paso estos bichitos se conectan con tu móvil, y él puede ver... En su móvil, cómo está quedando el set que él está creando, sin tener que caminar hasta la cámara, ver la cámara devolverse. Mientras la maquilladora también en su móvil está monitoreando cómo se ve el maquillaje del artista. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te quiero decir con una mejor comunicación? Todo el equipo sabe lo que está pasando y esa calidad que te aporta esto, con los beneficios que te trae de que todo el mundo esté monitoreando todo, es mucho más superior que comprarte una cámara más costosa. Espero que esto esté quedando claro. Volviendo un poco entonces a Instagram. Me contactan de Holy Land porque vieron que en todos mis videos estoy usando este aparato y me dicen, oye Antonio, vemos que usas nuestros productos en tus grabaciones, en tus producciones, ¿te interesaría probar nuestro último producto? Y yo primero salí corriendo a mi cuarto, empecé a gritar por todo el salón de felicidad, luego abrí una champaña, me emborraché, al día siguiente respondí. <laughs> no me emborraché tomé agua. Y luego les respondí que sí, que, que quería demasiado, por supuesto. Y tardaron como tres días en enviármelo desde, desde, no sé si fue Singapur, que me enviaron el producto hasta mi casa, me llegó a la puerta con un delivery urgente, rapidísimo, y me llegó esta maravilla, el Holy Mars 400S Pro, que es la última, última, última versión del hijo pequeño que el que yo tenía. Entonces, no quería hacer un video simplemente de un review en el que te cuento un rollo. Ahora también te voy a explicar las cosas técnicas, pero también te quería explicar lo que a mí me parece más importante a la hora de entender si tenemos que comprar un producto, que es para qué me va a servir ese producto, que son estas cuatro antenas que tengo aquí. <laughs> Esto es un transmisor de señal inalámbrica a través de HDMI y SDI. HDMI, todos los conocen, es lo típico de la transmisión de video, y SDI es como la versión. Profesional de esto. No tiene ningún tipo de latencia ni de lag y puedes ver todo en súper tiempo real. Pero no todas las cámaras tienen esta funcionalidad, solo las de cine muy, muy costosas. Dentro de la caja lo que nos encontramos son con dos piezas. Una que está precisamente pintada un color rojo fuego y la otra de color azul mar. Y este es el receptor y este es el transmisor. Tiene esta montura con la cual súper fácil se la puedes poner encima de la cámara, a un lado de tu rig, en la jaula. Montarlo en donde sea, lo puedes colgar si quieres con un nylon, puede hacer lo que te dé la gana con estos bichitos, siempre y cuando este rojo lo conectes a tu cámara y este azul que es el receptor, puedes conectarlo a una televisión donde va a estar tu cliente, o no. Y ya te voy a explicar por qué. Vamos primero con el transmisor, que es completamente necesario. Por delante, el transmisor tiene una pantalla que te muestra en la frecuencia en la que está, cuánta batería tiene, la señal que tiene y el precioso logo de Holiday. Land. Por detrás, donde se pone interesante la cosa, tienes para ponerle las baterías Sony de toda la vida y tienes el botón de encendido y apagado acá. En la parte de atrás también tienes tres entradas: una USB-C, porque es moderno, <laughs> tienes la entrada HDMI. Y finalmente tienes una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación no lo uso tanto en el transmisor, porque como la cámara siempre la muevo para todos lados, no la suelo conectar a una fuente de poder. Pero en el receptor sí es brutal tener esa entrada de poder, porque lo dejas en el video village, en donde está el cliente con la televisión, y eso va a quedar todo el día encendido con la fuente de alimentación constante. En la parte superior tenemos las dos antenitas amarillas. En las cuales les conectamos las antenas. En el lado derecho tenemos la entrada SDI. Y en el lado izquierdo tenemos. No sé, no tenemos nada. Esta es la fuente de poder que te incluye la caja. Te incluye una antena de repuesto también. Trae cinco: dos para el receptor, dos, dos para el transmisor. Y llegando al receptor, porque te dije antes que no necesariamente yo lo usaba tanto. Aunque puedes literalmente conectar dos receptores. Te puedes comprar otros de estos y tienes dos receptores para dos entradas SDI a un televisión. O sea, te puedes armar un armatoste bien, bien poderoso. O sea, puedes crecer en producciones grandes con este aparato. Yo no lo uso tanto de momento. ¿Por qué? Porque. Me compré el iPad, que ustedes saben que tengo aquí, que siempre uso para todo, ahorita me estoy monitor me monitoreando, por cierto. Y en el iPad tengo la aplicación de Holy Land, que se conecta demasiado, demasiado fácil a este aparato. Como la versión nueva, la S Pro, tiene la capacidad de encontrar la frecuencia y sincronizarse con perfectamente, como magia. Simplemente das la aplic aplicación, te conectas el wifi del aparato y estás conectado. Y tienes la imagen alambre hambre vas a tu director de arte, a Lucho, para que monte su set. Él está con su iPad, hace anotaciones, puedes incluso meterle lots directamente y monitorear lots, o sea, es... es no, o sea, no sé cómo explicártelo, es una locura este aparatico. Este Entonces, a modo de conclusión, la herramienta más importante para crecer y para hacer mejores proyectos no es una mejor cámara, no es la mejor luz, es tener el mejor equipo. Y el mejor equipo se consigue cuando tienes la mejor comunicación dentro de ese equipo. Y una de las herramientas más importantes para tener esa comunicación es poder todo el mundo estar supervisando lo que se está haciendo. Y eso lo consigues gracias a transmisores de video en la lámpara como el Holy Land Mars 400S Pro. ¿Qué tal este video como primera review de un producto? ¿Te gustó? Lo intenté hacer así como más divertido, ¿sabes? Como más, más dinámico. Por cierto, te voy a dejar el link abajo. No es afiliado ni nada, porque todavía no, no me quiero meter a, con ese tema de afiliación. Pero igual te lo dejo abajo por si se lo quieres regalar a tu hermanito pequeño de Reyes, aunque tenga 6 años. Está puesto que la va a encantar. <laughs> Nos vemos no, mañana. No sé por qué me estoy levantando. Si estoy atrapado, que. Okay. <laughs>